La policía frustró la madrugada de este domingo un teteo clandestino en La Vija, en Cotuí, donde fueron apresadas decenas de personas. Vamos a conectar con nuestro compañero Dauri Reyes, que se encuentra en directo desde el destacamento policial de esa región, para ampliarnos. Dauri, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos momentos en el destacamento policial de Cotuí, porque a raíz del desmantelamiento de este teteo en horas de las madrugadas de este domingo, vamos a conversar con el coronel José Francisco de la Cruz para que nos explique durante este operativo qué detuvieron ustedes, cuántas personas hay detenidas, cómo se realizó esta jornada. Le dimos seguimiento y hay apresada una 20 personas, se detuvieron 5 vehículos, 12 motocicletas, incluyendo menores. Ya eso se lo pasamos a la fiscalía. Bueno, vamos a escuchar a raíz de esta información lo que manifestó la gobernadora provincial de Sánchez Ramírez, Cristiana Rodríguez. Que nosotros tenemos un compromiso con la población, no solamente por nosotros mismos, sino por ellos y todos sus familiares. La policía ha hecho un gran trabajo, sí. Sabemos que anoche se desmantelaron varios teteos, principalmente en La Vija, y que están aquí las personas presas. Hay que dar un escarmiento, porque esto no es un relajo. Ustedes pueden ver la inconformidad con principalmente un sector de la población, que es la juventud, de las autoridades. Sin embargo, coronel, finalmente quisiéramos saber, ¿es muy frecuente ver los teteos en esta provincia? No, aquí solamente en zona de La Vija es que nos ha dado carpeta ese punto ahí. Y le damos las gracias al sector comercio que ha estado acatando el llamado excelente. Y le damos las gracias y le agradecemos esa parte de ellos. Y le exhortamos a esos que están queriendo inquebrantarle el orden ahí en la zona de La Vija, que lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran. Por el momento son los detalles que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.